¿Tú eres candidato alcalde? Esto es Deportivo Mamoto. Mi nombre es Mariali González, nací en el pueblo de Utuado y me crié en el pueblo de Jayuya. Mis primeros años escolares fueron en la Escuela Segunda Unidad Antonia Serrano y mi escuela superior en la Escuela Josefina León Sayas de Jayuya. A los 17 años voy a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y obtengo un bachillerato en psicología. Luego voy a la Universidad Interamericana, recinto metropolitano, y obtengo una maestría y un doctorado en psicología escolar. Actualmente trabajo como supervisora de salud mental para los programas Head Start y Early Head Start. Mi proyecto legislativo se compone de integrar comités consultivos donde las personas van a ser parte de la dinámica legislativa trabajando diferentes temas como lo es el desarrollo económico, el turismo, la agricultura y el desarrollo de la región sur. Amigo ponceño, este próximo 9 de agosto son las primarias del Partido Popular. En la papeleta hago el número 1, doctor Luis Irizarri Pavón. Súmate al cambio, vota popular. El cambio llegará. Ponce, busquemos el cambio con Luis Irizarri. Buenos días, amigos oyentes de Noti1. Otro sábado más con ustedes. Les saluda Ricardo Ramírez, Ricardo Jesús en la parte técnica y en el control de y manejo de las redes sociales. Hoy a través de nuestra página de Facebook, en directo desde Ponce, nuestro canal de YouTube, Ricardo Ramírez. También estamos por Spotify, Apple Podcast, Ricardo Ramírez Podcast. En esta parte del programa converso ya 15 días de la primaria de ley que garantiza la Comisión Estatal de Elecciones. Los partidos de mayoría en Puerto Rico, el PNP y el Partido Popular, van a primarias de ley para escoger distintos cargos electivos para la elección general del martes 3 de noviembre. Y uno de esos protagonistas es el doctor Luis Irizarri Pavón, que es presidente del Partido Popular, aquí en la ciudad señorial de Ponce, es el portavoz de la minoría popular en la legislatura municipal de Ponce, y es candidato a convertirse en alcalde de forma oficial de esa formación política en esta primaria del domingo 9 de agosto. Hoy estamos a 15 días de ese evento. Ya estamos en la parte final de este juego. Ya empezó el conteo regresivo. El juego se está acabando. Y los populares en la ciudad, doctor Luis Irizarri Pavón, buenos días. Ya están decididos. Esto es cuestión de que llegue el día 9 de agosto, que los populares se muevan, acudan a las urnas, pero hay que sacar a esa gente a votar. ¿Y esto es una primaria para quién? ¿Para populares exclusivamente? Sí. ¿O esto se abre a cualquier ciudadano que tenga derecho al voto? Buen día. Sí, buenos días, Ricardo. Buenos días a la gente que te ve y que te escucha a través de la radio y las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Esta primaria va a ser un ejercicio de nuestros hermanos populares, que nos estamos preparando para el triunfo grande en noviembre. Y ya yo entiendo que la gente conoce cuáles son los candidatos que van a elegir en esta primaria, pero es bien importante, como tú dices, ir a votar y a reafirmar esa decisión de cambio que representa el doctor Irizarri Pavón y su equipo de trabajo. O sea, 15 días del proceso primarista, para usted ya los electores en la ciudad están decididos, los populares. O el que quiera votar por Irizarri Pavón, ya sea popular, PNP, independentista, realengo, no afiliado, puede hacerlo. Mira, ese es un día. Las primarias, aunque pertenecen a un partido, sí, las personas tienen criterio propio para elegir si van a cambiar o no. Si hay una persona que fue PNP y se siente que en estos momentos la alternativa es ir a votar por el Partido Popular, pues aprovecha y va a la primaria que entiende. Hay dos primarias, la del Partido Nuevo y la del Partido Popular. Sí. Nosotros entendemos, por lo que hemos visto en la calle, que hay mucha gente que quiere el cambio, mucha gente que pertenecieron o fueron PNP
y que en estos momentos están tan desilusionados que entienden que la alternativa es a través del Partido Popular con Irizarry Babo. De esos van a haber muchos. Para usted, que muchos PNP va a votar en la primaria popular. Pues mira, yo entiendo que no tan solo, yo no los catalogo como PNP, los catalogo como ponceños. Ajá. Y ellos van a buscar la alternativa, el primer escalón. Por eso. Las primarias. Y sí, luego en las elecciones. Sí, porque eso es lo que se ve en la calle, Ricardo. O sea, las primarias son el filtro. Ahí usted acude para, con un voto inteligente, bien pensado, bien informado, escoger los mejores candidatos. Eso es así. Eso es así. Y nosotros vemos, se siente en la calle, hemos visto las diferentes manifestaciones de nuestra gente y entendemos que debemos estar ganando sólidamente, ¿sí?, esa primaria de agosto 9. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el pulso electoral de la ciudad? Usted dice que va a ganar sólidamente. ¿Cuántos electores popularmente deberían de, regularmente acuden a este tipo de proceso y cuántos deberían de acudir ahora en esta primaria de ley? Mira, no podemos hacer comparaciones porque estamos hablando de una situación única. Esto es un evento atípico, pandemia, completamente, sí. Eso es así. Tenemos una pandemia, tenemos los terremotos, sí, tenemos pasado el huracán, terremotos, pandemia. Pero de algo te digo que estoy seguro. Como presidente del Partido Popular en Ponce, hemos tomado la iniciativa de darle la seguridad a los funcionarios, a los movilizadores y a nuestra gente para que aproveche ese día y vaya a votar. Okay. Es bien importante aprovechar la democracia. La democracia nos dice a nosotros que con nuestra participación nosotros cambiamos gobiernos, cambiamos situaciones. Y este es el mejor momento para que Ponce se levante y acuda a votar ese 9 de agosto a cambiar la definición que ha tenido Ponce por 12 años de abandono y usted, de prácticamente mal gobierno. Desde ahora usted se siente ganador, pero le pregunto, por ejemplo, en el 2016, en la elección general, votaron 25 mil, creo que 250 populares en la elección general. ¿Cuántos deberían de acudir ahora en un proceso de primarias de pueblo? Pues mira, usualmente... ¿10 mil electores? Decir números. ¿10 mil electores? Pero sí. Mira, nosotros... A mí no me gusta decir números. Ok. Pero a mí invito a que si usted quiere a Ponce, esta es la mejor alternativa. Nosotros vamos a estar en contacto directo con nuestra gente a través de llamadas, sí, a través de las redes sociales, de llevarle la información. Sí, porque se acabó la campaña en la calle, la campaña de contacto. Este 9 de agosto. La campaña de contacto directo se acabó, se acabaron los rallies y las caravanas por la situación del COVID-19. Nosotros como presidente y como salubrista determinamos que para proteger a mi gente buena, para que estén saludables y a través de, como les dije, de llevarle la información a través de las redes, sí, sociales, llamadas telefónicas, darle la información, evitamos que este contagio que está aumentando se mantenga en esa ruta de aumentar. Queremos gente saludable que, sí, vaya en ese 9 de agosto a tomar la mejor determinación por nuestra familia, por nuestro pueblo y por todos los ponceños. 10.000 electores a las urnas, ¿es una cantidad que es la que usted está pensando que acudirían? Mira, pudiera ser, pero en verdad que no me gusta decir números. Eso es que eso es el 30% de la participación electoral del partido. Usualmente una buena participación, sí, va más allá de un 20%, okay, de lo que sacamos en las elecciones, alrededor de 25 mil votos. Estamos hablando que pudieran alrededor de entre 10.000 y 20.000 personas, entre 10.000 y 15.000 y 15.000 personas pudieran estar asistiendo, pero sí, va a depender de cómo estén las circunstancias en el momento. ¿Usted va a ganar en qué proporción, doctor? Nosotros vamos a ganar, Ricardo. ¿Usted ha hecho encuesta? Vamos a ganar sólidamente. ¿Ha hecho encuesta reciente? Nosotros tenemos encuestas, ¿sí?, tenemos instrumentos y sondeos, que son nuestros instrumentos de trabajo. ¿Qué dice esa encuesta? Y lo que nos dice la calle es que estamos bien. Estamos muy bien, que no tan solo Irizarry Pavón va a prevalecer como candidato y seguro alcalde de Ponce, sí, sino que nuestro equipo de trabajo, legisladores municipales, representantes por distrito, okay, los que han estado acompañándome al Senado por distrito,
van a estar favorecidos en esas primarias. Okay, okay, es bien importante que el pueblo salga a votar. Usted tiene que... Usted, como todo candidato, tiene que llevar dos sacos, el de ganar o el de perder. Si usted pierde el proceso, que eso puede ocurrir, ¿usted se uniría al que resulta triunfante en esta ocasión, el licenciado Rafael Zayas Colón, como él ha dicho, que si él pierde, se une usted? Mira, ese compromiso nosotros está. Nosotros no tenemos esa hipótesis, no vamos a perder, pero sí te aseguro que la familia popular... Si pierde, se une. No va a perder, pero si pierde, se une a Rafael Zayas Colón. Y habría unidad, unidad popular. En eso hemos trabajado como presidente. Sí. Yo siempre he mantenido la unidad con todos los candidatos. Y yo te aseguro que de estas primarias vamos a salir favorecidos, vamos a estar juntos, sí, y vamos a derrotar el verdadero adversario, que significa la doctora María Meléndez, sí, Altieri. O sea, su adversario no es Rafael Zayas Colón, es la doctora María Luisa Meléndez Altieri. Somos hermanos populares. Son hermanos, sí, son amigos. Y todos somos hermanos populares, que velamos por lo mejor para los ponceños. Oiga, doctor, ¿y la campaña hasta este momento, cómo usted la cataloga? ¿Ha sido de altura o ha habido fango en la campaña? Pues mira, yo te diría que yo estoy concentrado en llevar el mensaje de las propuestas, las soluciones para Ponce. Sí. Ya hemos mencionado cuál ha sido el fracaso de la alcaldesa y ahora estamos enfatizando, okay, en qué vamos a lograr con el cambio. Porque, okay, la gente lo que quiere es un cambio, una, sí, nueva alternativa, pero, para hacer una gobernanza correcta. ¿Pero usted le satisface la campaña hasta el momento? ¿Ha sido de altura en términos generales? Por lo menos Irizarry Pavón se ha mantenido haciendo, sí, las cosas correctamente. ¿Y el otro no grupo? Queremos volver a los mismos estilos. ¿Y el otro grupo que representa a Zayas Colón? ¿Ha llevado una campaña, mira, de altura? Nosotros, vuelvo y te repito, nosotros estamos enfocados en, sí, llevar el mensaje. Yo no estoy pendiente, okay, a los compañeros que hagan su trabajo, sí, como ellos entiendan que deban hacerlo. Nosotros, el adversario es el PNP. Ok, usted gana la primaria. ¿En qué proporción gana la primaria? ¿Dos a una? Nosotros vamos a ganar sólidamente, Ricardo. Es que a mí no me gusta decir, vale, números. Ok, ¿y cómo está? Pero sí te digo. ¿Y cómo está esa, que nosotros esa... lo que vemos en la calle es que vamos a estar favorecidos, okay, de una manera sólida. ¿Y los funcionarios de colegio ya están? ¿Está la maquinaria electoral y política lista para el evento a 15 días? No tan solo estamos listos. Ok. Tenemos gente de más. Tenemos gente que están esperando que sean los alternos, porque ya tenemos los funcionarios, tenemos el equipo bien aceitado para esa primaria salir favorecido. Vamos a seguir hablando sobre sus propuestas, sobre asuntos importantes que tienen que ver con la ciudad y su campaña. Luego de esta pausa, sigo conversando con el doctor Luis Irizarry Pavón, candidato popular a la Casa Alcaldía de Ponce, a través de Noti1 y nuestras redes sociales. Regresamos en breve. ¿Tú eres candidato alcalde? Esto es. ¿Por qué vamos a votar? Mi nombre es Mariali González, nací en el pueblo de Utuado y me crié en el pueblo de Jayuya. Mis primeros años escolares fueron en la Escuela Segunda Unidad Antonia Serrano y mi escuela superior en la Escuela Josefina León Zayas de Jayuya. A los 17 años voy a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y obtengo un bachillerato en psicología. Luego voy a la Universidad Interamericana, recinto metropolitano, y obtengo una maestría y un doctorado en psicología escolar. Actualmente trabajo como supervisora de salud mental para los programas Head Start y Early Head Start. Mi proyecto legislativo se compone de integrar comités consultivos donde las personas van a ser parte de la dinámica legislativa trabajando diferentes temas como lo es el desarrollo económico, el turismo, la agricultura y el desarrollo de la región sur.
Amigo ponceño, este próximo 9 de agosto son las primarias del Partido Popular. En la papeleta hago el número 1, doctor Luis Irizarri Pavón. Súmate al cambio, vota popular. Ponce, busquemos el cambio con Luis Irizarri. De regreso en directos de Ponce a través de Notiuno, la entrevista del día con el doctor Luis Irizarri Pavón, candidato popular a la Casa de Alcaldía de Ponce. Tiene primaria el domingo 9 de agosto. Doctor, su rival, su opositor en esta contienda dice que mientras él está en la calle y en contacto con el pueblo popular, usted lo que ha hecho es ubicar rótulos y propaganda en toda la ciudad. Mira, nosotros estamos enfocados en trabajar por Ponce. Yo llevo 12 años como legislador municipal y yo lo más importante es el trabajo. Y lo ha hecho. Hemos trabajado no tan solo como legislador municipal, sino que fuimos los únicos que estuvimos al frente del partido como presidente. Sí. Hemos reorganizado el Partido Popular en Ponce. Le hemos dado vida, le hemos dado la casa popular. O sea que ha sido un buen ha sido un buen legislador municipal y un buen presidente de partido. Presidente de unidad. Sí. Y hemos hecho el trabajo. Sí. Mientras otros pueden estar haciendo otras cosas, yo estoy trabajando. El trabajo se demuestra con los hechos, las realidades. Y precisamente, Ricardo, te agradezco que estemos juntos hoy. Hoy es el aniversario del Estado Libre Asociado de la Puerto Constitución Rico, del Estado Libre Asociado, 25 de julio. De la Constitución que tenemos, en la cual hemos trabajado, nos hemos desarrollado y este país se ha echado hacia adelante, que podemos mejorar, sí, pero queremos, por eso estamos aquí buscando ese cambio. Y precisamente... Sí, porque es un ELA, colonial y territorial, y eso está adjudicado ya. Nosotros vamos a trabajar una vez estemos en el gobierno para enderezar la manera de que nuestra gente sea gobernada. Igualmente, nosotros, yo no sé si Ricardo Ramírez, que yo he estado casi hace 12 años que estoy en tu programa fiscalizando, llevando la voz del Partido Popular. Sí. Y en estos años hemos estado como presidente organizando nuestro partido. O sea, que usted defiende el elemento de lucha. Usted defiende su desempeño. Mira, tenemos esos funcionarios, sí, bien aceitados. Y precisamente lo estamos trabajando para que tengan las pruebas de COVID-19 para todos los funcionarios, oh, sí, y movilizadores. Y todos tienen que estar... dándole seguridad a nuestra gente. Todos van a tener algún tipo... Bueno, sí, tienen que utilizar mascarilla, todos los funcionarios de correo y los electores también cuando vayan a la urna. Vamos a tener, no tan solo el que no tenga mascarilla, sí, que me avise. El que no tenga transportación, que nos llame. Oh, yeah. Porque vamos a darle todos los elementos para que puedan ir a votar. Doctor, yo quisiera preguntarle. Lavado de manos, mascarilla, el distanciamiento físico y seguir todas las medidas que este presidente, sí, como salubrista, hemos enfatizado en que nuestra gente se mantenga libre de contagio y se mantengan saludables, porque para usted exigir y ver el cambio, usted tiene que estar con salud. Yo le voy a mencionar cuatro personas importantes dentro del Partido Popular Democrático en los últimos años. Claro. Que yo quisiera saber si respaldan su aspiración. La exalcaldesa de la ciudad, Delis Castillo, ¿apoya su candidatura? Delis Castillo no tan solo respalda mi candidatura, ha sido nombrada en el Task Force Económico, okay, que nombramos hace 2 semanas. Ella es parte de ese Task Force que ya están trabajando para llevar las propuestas económicas a nuestra ciudad de Ponce. El ex candidato alcalde, el doctor, el educador Ramón Torres Morales, ¿respalda su candidatura? Ramón Torres Morales estuvo hablando conmigo hace varios días y sí está integrado y está respaldando agradablemente mi candidatura. El licenciado Carlos Girau Vélez. El licenciado Carlos Girau fue uno de los primeros que llevó el mensaje al partido de que el partido tenía que estar unido y simpatiza con la candidatura de Irizarri Pavón porque entiende que es la única persona en estos momentos que ha hecho el trabajo, que ha fiscalizado y que es el elemento de cambio para Ponce. El ex representante Roberto Cruz Rodríguez. Roberto Cruz ha estado hablando conmigo, entendemos que no ha hecho un pronunciamiento, sí, público, pero sí está ayudándome, aconsejándome en las materias de su precinto, que él todavía tiene mucha gente que lo quiere, sí, y está bien cónsono con las ideas que Irizarri Pavón está trabajando. El expresidente popular y ex candidato alcalde, Víctor Vasallo Anadón.
Víctor siempre ha manifestado que ha estado con este servidor. Él está algo retirado de la política, sí, pero estoy consciente de que simpatiza con mi candidatura. El licenciado Juan Medina Quintana, Tito Medina, que dirigió la campaña de Vasallo, ¿respalda su candidatura también? Tito Medina también respalda a Irizarri Pavón. Precisamente sí, estuvimos reunidos ayer discutiendo algunos asuntos y siempre ha estado en sí, la sintonía con las ideas y el programa de gobierno de Irizarri Pavón. ¿Porque él es parte del comité de campaña? Juan Medina Quintana no está de lleno sí, en mi comité de campaña, pero siempre me da una llamada, sí, me da su asesoramiento y es bienvenido y está respaldando la candidatura de Irizarri Pavón. Oiga, y en esa primaria popular por el Senado de Ponce, ¿usted está con quién ahí? ¿Con José Izquierdo, con Namán Burgos o con Ramoncito Ruiz Nieves? De esos tres, ¿usted escoge a cuáles dos? Mira, los tres han estado en el equipo del cambio. Nosotros sí, los tres respaldan, lo respaldan usted. Los tres están respaldando la candidatura de Irizarri Pavón. ¿Y a quién usted apoya? De esos tres, ¿a quién usted apoya? ¿A cuáles dos? Nosotros, mira, nosotros hemos presentado, ajá, que nuestro pueblo popular es dentro de esos tres excelentes candidatos, que de hecho los cinco candidatos al Senado sí, son buenos candidatos. Sí. Nosotros entendemos que los tres que se han mantenido en la disciplina del partido, trabajando con este presidente, han sido Namán Burgos, okay, José Izquierdo y Ramoncito Ruiz. Pero usted no... Y esos son los candidatos okay, que nosotros endosamos en el equipo del cambio. Pero usted va a votar por dos. ¿Cuáles son esos dos? En su momento, nosotros... Es lamentable, me encantaría votar por esos tres. Pero en su pero momento... Tiene que votar por dos nada más. Vamos a votar por dos candidatos. Eso nos lo vamos a reservar porque por cualquiera eso, de los tres... Okay. Sirve para el equipo del cambio sí, que necesita el distrito completo. Pero de esos tres usted va a escoger dos. Por esos dos, de tres va a escoger dos de esos. Sí, sí. Lamentablemente okay, si okay, me dieran a escoger, los escogía sí, los tres. Sí, porque ya existe una plancha. Ya su rival tiene dos candidatos que él favorece y usted tiene lo suyo. Y en la Cámara por el distrito 23, ¿a quién usted respalda en esa primaria? Nosotros tenemos en el 23 a dos candidatos que también estamos... están en el equipo del cambio, que ajá, son Marcos Gaby Rodríguez y José Cheito Rivera. Okay. Esa parte, como entendemos que la sí, mayor parte pertenece a los pueblos de Guayanilla, Yauco no sé, y Peñuela, no sé, nosotros entendemos que esa área es la que va a decidir esa representación. Nosotros hemos estado caminando con ambos okay, en el precinto 60 de Ponce. Y en el 61, distrito 24, usted está con Ángel Furque Cordero y en el 25, que es el precinto 62, con Marlí Cifre. Son sus candidatos. Nosotros entendemos que ambos candidatos, sí, el licenciado Fulquet en el 61, en el 62 Marlí Cifre, tienen las mejores oportunidades para salir electos y están en el equipo del cambio sí, con este candidato alcalde. Y de los tres candidatos a la gobernación, usted le va a anunciar hoy al auditorio y a los cibernautas que usted va a votar por quién. De Carmen Yulín Cruz... No. De Eduardo Batia Gautier y Charlie Delgado. Usted los ya escogió el suyo. Los tres candidatos han estado participando con Irizarri Pavón e inclusive los tres simpatizan los con el programa del cambio. Sí. Y han endosado a este presidente. Nosotros no hemos tomado una determinación. ¿Por qué no lo ha hecho? Ya estamos a 15 días. Ya analice las propuestas. Sí. Esa primaria... Los tres están comprometidos con el programa de gobierno de Irizarri Pavón. Okay, okay. ¿Y cuál es la carta? ¿Cuál es de esos tres es el candidato que derrota al candidato que postula el PNP el 3 de noviembre? Pues mira, cualquiera de los tres va a ser gobernador de Puerto Rico okay, o gobernadora. Nosotros tenemos todavía pendientes varias reuniones con estos tres candidatos y en su momento vamos, si tenemos que hacer una declaración endosando a alguno en particular porque sean las propuestas más fuertes para Ponce, lo vamos a hacer. Si no, hasta okay, ahora se han mantenido sí, consonos los tres con el programa de gobierno que Irizarri Pavón presenta okay, con el Partido Popular. Usted no proyecta respaldar a ninguno antes de la primaria el 9 de agosto, no contempla eso. Pudiera ser, Ricardo, siempre hay posibilidades. Eso va a depender de nuestras conversaciones internas que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo. Suélteme prendas de algunos de los proyectos importantes, interesantes, ideas significativas para la ciudad que usted tenga contemplada. Mira, Ricardo, hace alrededor de dos semanas nombramos el Task Force Económico
que es para el desarrollo económico de la ciudad de Ponce. Ya estamos trabajando, ya este equipo de trabajo, por mencionarte algunos, todos son ponceños, sí, excepto uno, que es asesor externo. Tenemos al licenciado Javier Echevarría, profesor de Derecho, pasado secretario de DACO, persona, y pasado secretario persona del Partido quien, Popular. Persona a quien respeto, excelente ser humano, excelente profesional, excelente abogado. Eso es así, pues él va a estar dirigiendo este Task Force económico. Sí. De hecho, ya lo está dirigiendo. Okay. Vamos a tener al licenciado Juan Vigas, con asesor financiero y experto en quiebra. Al asesor externo Juan Zaragoza, pasado secretario de Hacienda, que nos está asesorando en la parte económica. Okay. Al señor Francisco Rodríguez Alier, asesor y empleado municipal de Ponce. La señora Delis Castillo, pasada alcaldesa. Okay. El señor Antonio Toño Feliciano, que tú lo conoces muy bien. Contador público autorizado por excelencia. De los primeros en Puerto Rico. Así es. Ese hombre sabe. Bueno. Tenemos a Oscar Iván Rodríguez, que nos va a estar asesorando en el desarrollo y líder recreativo de Ponce, y la licenciada Gypsy Ramos. Finalmente. En asuntos federales. Finalmente. Ya este equipo de trabajo, sí, está haciendo su labor. Y esperamos que la próxima semana tengamos un informe de, okay, cuáles son las medidas que vamos a llevar. Pero sí te quiero mencionar, ajá, que este Centro Integrado de Desarrollo Económico Ponceño, propuesto por Irizarry Pavón, va a tener 4 divisiones. La división de enlace empresarial, trabajando con las empresas de mediano y los comerciantes de pequeño y mediano comerciante. Me voy. Vamos a trabajar con las inversiones. Ya estamos comunicándonos con puertorriqueños y ponceños, doctor, que están en la Florida, que quieren venir a Ponce a invertir. Ya eso lo estamos trabajando en el comité. Doctor, voy una división de estadística. Sí. Voy a conversar. Vamos a crear el Banco de, sí, Desarrollo Ponceño. Ok, doctor. Lo vamos a hacer para ayudar a nuestra gente, conseguir empleo para nuestros jóvenes, ayudar en la primera vivienda. Mi primera experiencia laboral para los jóvenes que se gradúan de las universidades ponceñas, sí, y de los colegios técnicos. Oiga. Y finalmente, la división de fomento económico, que vamos a estar fomentando y propagando todas estas empresas que se quieren desarrollar y quieren volver a Ponce, las vamos a estar trabajando. Tenemos varios programas. Doctor, varios finalmente. Programas de gobierno. Sí. Finalmente, voy a conversar en breve. Ponce Siempre Verde. Ok, ¿qué es eso? 30 segundos. Eso es que vamos a estar trabajando con el ecosistema de nuestra ciudad. Como tú sabes, tenemos un calentamiento global. Sí. Tenemos que reforestar, sembrar, tenemos que proteger nuestras aguas y vamos a mantener una ciudad limpia, saludable, con un ecosistema, okay, que le conviene a todos los ponceños y puertorriqueños. Vamos a tener desarrollo del Puerto de las Américas y el aeropuerto. Okay. Vamos a trabajar con la parte recreativa y deportiva, la parte de vivienda, la parte de ser facilitadores a nuestros ponceños, doctor, de que vuelvan a invertir en la ciudad de Ponce. Yo voy a un programa amplio, pero necesario para cambiar la dinámica de la ciudad de Ponce. Yo voy a conversar ahora con Rafael Tatito Hernández, que es representante por acumulación, que ha respaldado su candidatura. Y eso se ha visto por el grupo rival suyo, de que es algo así como una intromisión indebida de esos líderes nacionales del Partido Popular aquí respaldando candidaturas, Juan Zaragoza, Jesús Manuel Ortiz, Tatito Hernández. Usted lo ve así y le pregunto si usted respalda como próximo presidente de la Cámara, en caso de que el PPD sea mayoría legislativa, a Rafael Tatito Hernández como presidente de la Cámara. La decisión de la presidencia de la Cámara de Representantes es un asunto interno, ajá, de los representantes electos. Nosotros tenemos como amigo de Ponce tanto a Tatito Hernández, Jesús Manuel Ortiz, Carlos Bianchi, okay, y muchos otros candidatos, sí, que apoyan y han visto el trabajo de Irizarry Pavón. No es una intromisión, tanto Cámara como Senado, ¿cómo no?, tienen que interactuar con la ciudad de Ponce para el mejor desarrollo tanto económico como estructural que necesita la ciudad. Gracias, doctor Luis Irizarry Pavón. Siempre es un placer. Pase buen un fin de abrazo, semana. Un abrazo, protéjanse contra el COVID-19, sigan las medidas y nosotros vamos a seguir trabajando para que nuestra ciudad vuelva a levantarse
a partir del 2021. Ya lo estamos haciendo. ¿Cómo no? Ir a las primarias, el número uno en las primarias en agosto 9. Un abrazo, Dios los bendiga. Gracias al doctor Luis Irizarri Pavón. Regreso en breve con Rafael Tatito Hernández, portavoz de la minoría popular en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Representantes, en la segunda parte de En Directo desde Ponce, a través de Noti1. Volvemos. ¿Tú eres candidato alcalde? Esto es porque vamos a votar. Mi nombre es Mariali González, nací en el pueblo de Utuado y me crié en el pueblo de Jayuya. Mis primeros años escolares fueron en la Escuela Segunda Unidad Antonia Serrano y mi escuela superior en la Escuela Josefina León Sayas de Jayuya. A los 17 años voy a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y obtengo un bachillerato en psicología. Luego voy a la Universidad Interamericana, recinto metropolitano, y obtengo una maestría y un doctorado en psicología escolar. Actualmente trabajo como supervisora de salud mental para los programas Head Start y Early Head Start. Mi proyecto legislativo se compone de integrar comités consultivos donde las personas van a ser parte de la dinámica legislativa trabajando diferentes temas como lo es el desarrollo económico, el turismo, la agricultura y el desarrollo de la región sur. Amigo ponceño, este próximo 9 de agosto son las primarias del Partido Popular. En la papeleta hago el número uno, doctor Luis Irizarri Pavón. Súmate al cambio, vota popular. Ponce, busquemos el cambio con Luis Irizarri. Estamos de regreso en directo de Ponce a través de Noti1. En esta parte del programa tengo el representante a la Cámara del Distrito 11, el país tiene 40 distritos representativos. Rafael Tatito Hernández, que es el portavoz de la minoría popular en la Cámara de Representantes, una de las figuras más importantes del opositor Partido Popular Democrático. Estamos a 15 días de una primaria de ley donde los puertorriqueños deberían de acudir a las urnas para escoger los mejores candidatos, porque la primaria de ley es el filtro que uno le llama, ¿no? Para, con un voto bien pensado, bien informado, escoger los mejores candidatos. Ese día, por vez primera, los populares tienen una primaria para escoger su candidato a la gobernación. Pero honradamente, no le veo pique, no le veo azúcar a esa primaria, representante. Yo quisiera saber, a 15 días del evento, ¿cuál es la carta de triunfo de los populares para enfrentar al partido de gobierno, que también tiene un proceso de primarias de pueblo? ¿Y cuál de esos tres? Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, Charlie Delgado Altieri, un alcalde importante en el país del municipio de Isabela, o Eduardo Batia Gautier, es honradamente la carta de triunfo de los populares. Batia asegura que él es el único que puede derrotar a La Palma. Buenos días, Tatito Hernández. Bueno, gracias por la oportunidad. Saludos a toda la gente buena del sur del país. Siempre es un privilegio y un honor compartir con ustedes. La realidad es que el Partido Popular le estamos entrando en un proceso novel. Sí. Nunca habíamos estado en esto, y la realidad es que muchas personas están, como dicen en el campo, driviando, ¿verdad? Okay, pues okay. No quieren comprometerse, el Partido Nuevo Progresista está mucho más maduro en esta dinámica de competir, del choque de ideas, y después de unirse. A los populares se hace un poquito más difícil la dinámica de unirse después de una contienda caliente. Eso es cierto. Has visto cómo los candidatos han sido bien comedidos. Yo no estoy seguro que esto termine en paz, va a salir un poquito más de pica al final, sí, porque está muy tight la cosa. No, la campaña es sosa, para mí ha sido sosa. Sí, ya, yo creo que el elemento es la naturaleza de cómo piensan los populares. Sí. Y el comprometerse para un candidato un poquito más allá, es más fácil para la cosa local.
si yo estoy con este candidato y que para la cosa nacional. Pues yo creo que no han podido pegar, conectar con el pueblo. A eso iba. No han logrado enamorar a la base, al elector popular. Realmente, pues eso no ha ocurrido. Fíjate, hay 45 alcaldes y yo no te podría decir. Hay dos alcaldes corriendo y yo no veo un landslide de un montón de alcaldes respaldando una de las figuras. Hay un senador, un legislador, y tampoco hay un bonche grande de legisladores respaldándolo. Hay una candidata identificada con unas posiciones ideológicas grandes, significativas y importantes en el Partido Popular, y tampoco ha podido agrupar a ese sector. O sea que ni todos están cogiendo diversidad. No representan un issue o representan algo ideológico entre el Partido Popular. La gente está, por razones diversas, distribuida entre los tres candidatos. Pues, yo creo por que lo que usted me dice, representante, ninguno despierta pasiones dentro de los electores de La Pava. Yo no digo que no la despierte, es que los populares están temerosos de derrotarse a sí mismos. Okay. Y no quieren meterse en unas pasiones que se dan más a nivel local, que son guerras más agresivas y que entonces típicamente derrotan las posibilidades de municipios. ¿Qué mejor ejemplo que Ponce? Si algún sitio se puede decir que esta frase de que los populares derrotamos a los populares, pues se da en Ponce. Uno ve los números electorales y puede demostrar que los populares terminan o no votando o votando por la candidata. O sea, que usted reconoce, por ejemplo, usted reconoce que la primaria del Partido Popular podría tener ronchas y divisiones, heridas que serían difíciles de sanar. Yo le hago un pequeño ejemplo que estamos viviendo. Partido Demócrata se parece mucho al Partido Popular, Partido de Centro. Tú no puedes prevalecer electoralmente con un Partido de Centro si no amarra a los dos extremos, la izquierda y la derecha. Sí. El cuatrenio pasado, la izquierda no salió a votar por Hillary Clinton porque no se identificaba, y tampoco Hillary Clinton hizo nada para llegarlos, para coger ideas, para que se sintieran integrados. Y perdió, ganó el voto popular, pero perdió los electoral votes. Como se cuenta en Puerto Rico lo mismo. Si el candidato no puede tener la capacidad para que la izquierda, la derecha y la diversidad que hay en el partido se siente identificado con el candidato, vamos a perder, porque también tiene que tener un elemento adicional. La base del Partido Popular ha ido erosionándose y la persona tiene que tener la capacidad de coger votos estadistas. Yo soy el único representante de San Juan a Cabo Rojo. Sí. Y estoy en un distrito y es el único puntito rojo en toda esa marea azul, porque obviamente yo recibo respaldo de muchos estadistas. ¿Y cuál de esos tres? Oiga, ¿y cuál de esos tres candidatos podría ser una figura importante en términos de lograr eso, lograr adeptos de esos estadistas? Para mí es Eduardo Batia Gautier, de los tres. Yo creo que el único que puede acoger y que podría, ya siendo candidato del Partido Popular, hacer un tipo de planteamiento creíble a la unión permanente, sea bajo el Estado Libre Asociado o bajo la estadidad, es Eduardo Batia. Porque es un popular de centro derecha. Yo no estoy seguro que él sea de centro derecha. No. Yo creo que él es más centro-centro. Centro-centro. Y lo he escuchado en los últimos planteamientos, bastante liberales, una visión que se da un balance. Yo no lo considero. Hay gente más de derecha que él en el Partido Popular. Okay. Y hay algunos que están en yo no digo ni izquierda ni derecha, están en el inmovilismo. Okay. Él puede agrupar a todo eso, a los que están en el inmovilismo y a los que están derecha. Claro, usted reconoce que la mayoría de los electores de La Pava son de centro. Sí. La mayoría en términos ideológicos. Que te vota por un ELA con cualquier apellido. Sí. Está en ese centro. Y entonces hay unos extremos que son más sustantivos, que entran más en los detalles, que todos tienen razón. Sí. La izquierda tiene razón y la derecha tiene razón, pero se matan y pelean por detallitos de puntos y comas, pero todos están diciendo la misma cosa. La mayoría son estado libristas y los menos son soberanistas. Es que vamos a estar claros. Claro, es una etiqueta, ¿no? Un estado, la soberano, libre asociación. Para que un estado se una a la federación, tiene que tener poder soberano para cederlo. Para que un estado se asocie a otro estado, tiene que tener poder soberano para asociarse. Y entonces, mira qué detalle, hace falta el poder soberano
pero hay una gente que vende esa cosa sola y hay otros que venden el poder asociarse y no, y están diciendo el mismo speech sentado desde los Z diferentes, están diciendo exactamente lo mismo. Ideológicamente, hoy que celebramos la constitución del Estado Libre Asociado, ¿dónde se ubica Rafael Tatito Hernández? Yo soy un fiel creyente y impulsor de nuestro Estado Libre Asociado, creo en él, pero soy realista. Pero es es el ELA colonial y territorial. Yo soy realista porque reconozco las grandes luchas que tuvo el Partido Popular para elevar nuestra relación a una ley que es la que marca nuestra relación, la ley 600. Sí. Y yo creo que todos los populares aspiramos a que esto fuera un pacto, ¿verdad? Que es lo que le hemos presentado al país toda la vida, pero los pactos no pueden ser leyes porque el Congreso los puede modificar unilateralmente. Así que la única manera es culminar esa agenda y nos toca a nosotros, esta nueva generación, culminar la agenda que se dio en aquel momento de elevar esa relación a un pacto para evitar estar sujeto a los vaivén. Y el que tenga duda de lo que estoy diciendo, yo, mira, más de derecha que yo no hay, pero yo soy realista. Sí, sí, sí. El ejemplo de eso es que nos quitaron la protección en la ley de quiebra en el 80, no nos preguntaron, nos quitaron la 936 y no nos preguntaron, nos pusieron una junta y tampoco nos preguntaron. Legislador. Hay que elevar obviamente nuestra relación a más certera, con más credibilidad. ¿Cuál es el único candidato popular a la gobernación que derrota al PNP? Eduardo Batia. ¿Usted simpatiza con él? Yo creo que pueden haber varios. Yo creo que todos tienen oportunidad si el partido como institución se une y tiene un buen mes. Ahorita el que me dijiste fue más un planteamiento filosófico, pero un partido unido con cualquier candidato puede hacer el trabajo, siempre y cuando esté claro el mensaje que va a dar. Pero el de mayor probabilidad de triunfo a 15 días del evento, ¿qué le dice usted a la calle? Usted que ha visitado el país. Yo estoy en la calle y te voy a decir bien sincero lo que escucho. La gente de estructura, muchos están con Charlie. La gente que son del Partido Popular, que no son parte de la estructura, que es el popular del sector privado, reconoce la trayectoria de Eduardo, ve la figura, está consciente de sus posiciones y está con él. Así que esto va a depender de dos cosas. Y esto es análisis electoral puro. Okay. Si vota poca gente, gana Charlie. Si vota mucha gente, gana Eduardo. O sea, estamos hablando de mucha gente, 150 mil para mí es el número break even. Si está por debajo de 150 mil, bien peligroso. Yo creo que debe estar la candidatura de Eduardo Batia. A 15 días del evento, ¿usted le va a anunciar al auditorio por quién va a votar? En esa primaria, ya tiene la persona. Yo hace tiempo que decidí por quién voy a votar, pero yo estoy trabajando con una cámara que está en las manos del Partido Popular y a mí no me beneficia ni el partido. Okay. Tú sabes que yo cuando estoy en las cosas y tú me conoces, si yo voy y voy a pelear y voy a... Okay. Y no, eso no va a abonar a la estabilidad de la cosa política. En ese sentido, ¿ya los populares están decididos por quién van a votar a 15 días del evento? Pues yo creo que no. Que no. Pues sorprendentemente, mucha gente se quedó corta con el debate y todavía la decisión hay gente indecisa. Okay. Claro, vuelvo y te digo, consistentemente, la gente que he tocado, mientras más cerca de la estructura estén, están más con el alcalde Isabela, mientras más lejos de la estructura están con Eduardo Bate. Ok. Y lo que sí están los populares ya decididos es a respaldar la estadidad en el 3 de noviembre, porque esto es un evento que se convirtió en plebiscitario también. Mira, nosotros le enviamos una misiva al secretario de Justicia para que opinara, como dispone la ley, sobre la consulta. El secretario no se expresó y lo que dispone la ley es que si no hay expresión es un rechazo a la consulta, no le da legitimidad, no se puede utilizar los 2.5. Eso es para las gradas. Okay. Nosotros no le hemos dado ningún tipo de legitimidad a esa consulta porque no hubo resultado final que verdaderamente adelante ninguna de la agenda y no te lela. ¿Usted va a votar que no? ¿Usted? Yo no voy a votar en esa papeleta. Ah, no. Ah, ok. No me interesa votar en mí. ¿Y invita a los populares a que no voten tampoco en esa papeleta? Yo creo que si le damos algún tipo de legitimidad a esa papeleta, caemos en la trampa electoral del PNP. Pausa y regreso ya a la parte final de nuestra conversación con Rafael Tatito Hernández, que si el PPD es mayoría, si controla la Cámara como cuerpo legislativo, él va en busca de la presidencia de ese cuerpo legislativo. Regreso en breve. Notículo continúa. Thank you.
¿Tú eres candidato a alcalde? Esto es. ¿Por qué vamos a votar? Mi nombre es Mariali González. Nací en el pueblo de Utuado y me crié en el pueblo de Jayuya. Mis primeros años escolares fueron en la Escuela Segunda Unidad Antonia Serrano y mi escuela superior en la Escuela Josefina León Zayas de Jayuya. A los 17 años voy a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y obtengo un bachillerato en psicología. Luego voy a la Universidad Interamericana, recinto metropolitano, y obtengo una maestría y un doctorado en psicología escolar. Actualmente trabajo como supervisora de salud mental para los programas Head Start y Early Head Start. Mi proyecto legislativo se compone de integrar comités consultivos donde las personas van a ser parte de la dinámica legislativa trabajando diferentes temas como lo es el desarrollo económico, el turismo, la agricultura y el desarrollo de la región sur. Amigo ponceño, este próximo 9 de agosto son las primarias del Partido Popular. En la papeleta hago el número 1, doctor Luis Irizarri Pavón. Súmate al cambio, vota popular. Ponce, busquemos el cambio con Luis Irizarri. De regreso, en directo de Ponce, ya los minutos finales con nuestro invitado, el representante Rafael Tatito Hernández. Representante, ¿qué va a pasar con esta situación de Wanda Vázquez Garcet? Ella ha pedido que se desestime la pesquisa en su contra. Pesquisa que ella dice que lo que pretende es hacerle un daño político, que las alegaciones son vagas, son sin fundamento. Eso lo ato con la petición de la delegación popular en la Cámara de Representantes de que se inicie y se active un proceso de residenciamiento, que veo que eso no ha tenido respuesta por parte de la mayoría de la Cámara de Representantes. El actual Speaker Cameral, Johnny Méndez, ha dicho que es un asunto que está ahí, pero que no va a pasar nada. Y a 15 días del evento, ¿cómo usted ve la situación? Mira cómo ha perdido credibilidad la mayoría del PNP, que ni leen ni entienden la Constitución de Puerto Rico. En ningún lado de la Constitución de Puerto Rico dice que para comenzar a ventilar o evaluar las posibles causas para residenciamiento, sí, la excusa no puede ser el evento electoral. Y lo vemos como ocurrió el año pasado, precisamente en el verano del 19, cuando tampoco actuaron. Han sido reaccionarios. Sí, pero ellos dicen que no actuaron porque el gobernante de turno, Ricardo Rosselló Nevares, renunció al cargo. Por eso no actuaron. Claro, pero no fue por sus acciones. Sí. No fue porque ellos hicieron, sino que la gente se tiró a la calle. Si algo está protegiendo a Wanda Vázquez hoy es la pandemia. Ajá. Si no tuviéramos pandemia, el escándalo de ella es mucho mayor que lo que ocurrió con Ricardo Rosselló el año pasado. Un esquema de coacción, de despedir gente, de persecución, de incumplimiento a las leyes federales, de incumplimiento de delito ético. La propia ley de coacción de ellos la están incumpliendo. Referidos federales, estatales, manejando fondos, sí, federales. O sea que para usted hay base para iniciar ese proceso, hay base, y no ha habido la voluntad de la mayoría parlamentaria ni la va a haber, aunque Johnny Méndez dice que no la descarta. ¿Usted le cree? Yo no le creo. Que lo vaya a hacer. No le puedo creer. Pero imagínate que ella pierda y al otro día entonces va a comenzar el proceso de evaluar las posibles causas. ¿Cuál va a ser la razón? Y si gana, te pierde legitimidad cualquier cosa que ocurra el 10 de agosto. Yo creo que aquí lo importante en este hecho es dónde estaba la historia, dónde estaban los legisladores y cuáles fueron sus posiciones. La gente tiene que evaluarlo. Lo importante aquí es que por lo menos hay un proceso comenzado en el panel fiscal especial independiente y la investigación de este curso, por lo menos desde el punto de vista criminal, no ha cesado ese proceso. Pero antes del evento no va a pasar nada, aunque tenga un daño político ya la gobernadora con esta situación. Sí, y yo creo que si continúan las cosas como van a nivel federal, como siempre en Puerto Rico, va a haber acción a nivel federal antes que los puertorriqueños actúen. Y eso es bien lamentable. Se repite la historia. Estructura
los procesos de las entidades fiscalizadoras del país, que siempre están atrás. El gobierno federal va dando a la mano. ¿Hay causa para desestimar el caso como petición al grupo de Wanda Vázquez? No sé si tuviste la oportunidad de ver la mezcolanza que hizo el alegato del abogado, que se mezcla derecho administrativo con derecho penal. Sí, ellos han impugnado la pesquisa. Dice que le aplique el Alepao. Mire, el proceso administrativo sí requiere reconsideración, pero esto no es un proceso administrativo, es un proceso criminal que se crea una figura para evitar que el pasado, tanto populares como PNP, utilizan el Departamento de Justicia para perseguir gente, especialmente políticos. Y se crea esta figura del panel para que puedan evaluar, supuestamente sin ningún tipo de influencia política, casos y querellas a funcionarios electos. No hay reconsideración cuando culmina el fiscal. Si hay realmente un proceso final de acto criminal ya después de su análisis, entonces tienen a los tribunales para defenderse. En su momento irán al tribunal a defenderse del caso. ¿Usted cree en la institución del fiscal especial independiente o le trae suspicacia el hecho de que se inicie una pesquisa tan cerca a un proceso de primarias? ¿Es para, como dice el grupo de Wanda Vázquez, su comité de campaña, de que es para hacerle daño político? Yo creo en la figura, creo que hay que hacer ajustes. Pero cuando se crea, precisamente se crea, y lo podemos ver en crudo, con lo que ocurrió con la secretaria interina, que se había enviado un referido y ella lo detuvo y lo regresó. Es para que tú veas el poder que tiene el Ejecutivo sobre un secretario. La creación del panel era evitar precisamente que ese secretario de confianza del gobernador realizara todos estos actos en contra de funcionarios electos y los lacerara de los procesos electorales. Ok, entonces para usted murió el intento de iniciar un procedimiento para residenciar a la gobernadora. Yo no creo que ha culminado, y si de aquí la cosa está creciendo como siempre, Johnny Méndez no tiene ni el carácter ni el valor para comenzar las cosas, pero cuando tiene mucha presión, pues termina cediendo, y al final, pues si no hay más ninguna otra opción, pues le da para adelante, pero no fue motivo propio, no fue porque lo dispone la ley y tenía el carácter para tomar la decisión. Oye, la gestión, legislador, la gestión de Johnny Méndez como speaker cameral, ¿cómo usted la evalúa? ¿Ha sido pobre su desempeño? Deficiente, ha lacerado y ha destruido la credibilidad de la Asamblea Legislativa, nunca cumple con las normas, nunca cumple con la ley, crea cosas paralelas. El año pasado, para no tomar una decisión, contrató un grupo de juristas y sencillamente lo despachó que uno de los juristas era popular. Cuando aquí tiene que tener un investigador, después de Silvia Hernández de Agosto, tiene que haber un investigador de la delegación del partido. ¿Y la Cámara de Representantes se ha dejado robar el liderato legislativo por el Senado en este cuatrenio? Yo creo que es que la Cámara no tiene liderato. No tiene liderato. Verdaderamente el líder de la Asamblea Legislativa es Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez, el sello goma, que sencillamente antes era sello goma de Ricky, ahora sigue siendo sello goma de esa estructura. ¿Qué va a pasar con María Milagros Charbonnier en la Cámara? ¿Debe renunciar a las presidencias de las comisiones que preside? Por lo menos desde ética, el punto jurídico, ético, tiene un problema. Desde el punto de vista ético tiene un problema. Y si hay querellas en estos días, ella no podría manejarlo, porque nadie le va a creer. No hay razones todavía para pedir destitución, porque no hay una querella formal y no hay ningún tipo de investigación que podamos tener en nuestras manos para saber que si cumple con las normas, obviamente, para mantenerse en la Asamblea Legislativa. Si el PPD es mayoría en la Asamblea Legislativa, ¿usted tiene los votos para ser presidente de la Cámara? ¿Y por qué quiere ser presidente de la Cámara? No, nosotros primero tenemos que trabajar en equipo para ser mayoría. Nuestro compromiso, que de casualidad es el acuerdo, es el message, ¿verdad? Nuestro eslogan, compromiso popular, es el pacto social, que ahora tiene otra forma de llevarlo al pueblo. Es obviamente restablecer la Asamblea Legislativa, la credibilidad, darle forma, darle orden, todo lo que no se ha dado, darle publicidad a las medidas, poder hacer vistas públicas, sencillamente tan sencillo como hacer contraste con el desastre de estos últimos cuatro años de Johnny Méndez. ¿Tiene los votos y no va a haber ningún tipo de contrincante para esa posición para usted? Tenemos votos para ser mayoría. La decisión de quién va a dirigir Eso lo decide el caucus. De la Cámara,
Eso lo decía Caupi. Y en Ponce, ¿quién gana? ¿Rafael Sayas Colón o el doctor Luis Irizarry Pavón en la primaria por la candidatura alcalde? Bueno, te voy a decir primero que en Ponce ganan Malici, Fretito Fulquet y Cheito Rivera Madera. En los tres distritos de la ciudad. Okay. Okay. Los tres representantes de la ciudad. Y okay, yo creo que el doctor está organizado, pero tiene que tirarse para la calle. Tiene que tirarse para la calle. A 15 días está atrás. Ese tipo de elección local requiere contacto con la gente. Y no necesariamente todo el mundo está. Ni un carro para ver rótulo, ni está conectado a las redes, ni está conectado. Tiene a la que acelerar playa, el carrito a 15 días del evento. Si la elección fuera mañana domingo, ¿pierde el doctor Irizarry Pavón? Yo no creo que pierda, pero yo siempre corro en política perdiendo por 2000. Okay. Y hasta el último día estoy con la presión encima. Representante Tatito Hernández, a 15 días de la primaria para escoger el Partido Popular su candidato a alcalde, ¿usted no ve la cosa decidida en la ciudad? Yo no te puedo ser categórico porque veo que hay que hacer fine tuning en las campañas para garantizar para garantizar la victoria. Cualquiera puede ganar, es lo que está diciendo. Esto está, hay que cerrar con fuerza, quedan dos semanas y hay que cambiar de estrategia para que la gente te vea, te identifique. Okay. Y se pueda motivar a salir a votar, que mucha gente eso es importante. No va a querer salir a votar. Y ese es el consejo ese es el consejo suyo al doctor Irizarry Pavón, a quien usted apoya en la primaria. Mi consejo es, y siempre lo ha apoyado, como una gran persona, creo que tiene que hacer su estructura de movilización, garantizando que pueda contar las personas necesarias para prevalecer en ese día. Gracias, representante Rafael Tatito Hernández, gracias. A la suerte de siempre. Buen fin de semana. Rafael Tatito Hernández, el portavoz de la minoría popular en la Cámara de Representantes, por su participación. Gracias, Ricardo Jesús. Estuvo en la parte técnica, en el manejo de las redes cibernautas. Al auditorio, gracias. Pasen todos buen fin de semana.